¿Qué tal, Tucumán? Muy buenas noches. No está muy lejos la cifra que se dio a conocer por parte del INDEC con respecto a lo que pronosticaban los privados. La inflación de junio fue del 3,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, un nivel que se ubicó unos puntos por debajo de lo estimado por las consultoras privadas, que calculaban un 4%. Declaró el chofer de la camioneta que atropelló y mató a un ciclista en la ruta 65. El fiscal Jorge Echaide, del Centro Judicial de Concepción, adelantó que provisoriamente la causa está caratulada como homicidio culposo agravado. Los frigoríficos a nivel nacional le prometieron al presidente Mauricio Macri que no aumentará la carne en los próximos meses. ¿Cuál es la realidad del mercado del norte, el movimiento de las ventas y los precios? Hay puestos de cortes de cerdo y pescados que aseguran que no hay cambios notables por ahora. Y como siempre, nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.